¿Qué onda, gente? ¿Son de leer manga o cómic en digital? ¿Son habitués del webtoon o del webcómic? Me imagino que alguno que otro como yo lee algún que otro scan, porque por supuesto no podemos evitar la manija de seguir nuestra serie favorita o tratar de estar al día y no comernos algún spoiler, pero cuando se trata de descubrir obras nuevas y demás, bueno, ahí está la cosa. Me parece súper interesante que en Japón, en Corea, la recontra están pegando. Y de hecho, la difusión a lo largo de todo el mundo me parece que es una locura, ¿no? Todo lo que se puede crecer e innovar acerca de, bueno, toda esta temática. Y lo loco, más allá de todo eso, es que Ibrea está apostando a webcomics, ¿no? En este sentido, con David y Eru, dos de los que son sus colaboradores, y la posibilidad de crear un manga en digital, ¿no? ¿Escucharon hablar de la Isla de los Inmortales? De eso se va a tratar la review del día de hoy, si se quiere. Review que, bueno, va a estar incompleta, porque claramente esta es una obra que está en curso con 5 capítulos en digital últimamente publicado y que, por supuesto, presenta una historia bastante interesante y con unos dibujos, bueno, bastante acordes y llamativos, ¿no? Yo les muestro acá un poquito un preview de lo que va a ser esta historia y ya nos vamos a poner a hablar de esto, ¿no? De lo que viene siendo esta incursión por parte de ellos dos y de Ibrea también. Bueno, gente, antes de hablar de esta obra de 5 capítulos hasta el momento y que continúa en edición, generalmente uno por mes va saliendo, fíjense que tenemos dos posibilidades de lectura. La primera, sí, más allá de que sea en digital, es que podemos ir pasando de a una página, así como para ir enterándonos. Recomendable para tablet por el formato lindo y el tamaño que va teniendo, pero a veces es más fluido desde el lado del teléfono por la potencia que tienen los teléfonos hoy en día. Y por otro lado, el que me gusta más a mí, que es el formato de lista que generalmente uso semanalmente para leer One Piece, que básicamente lo que puedes ir haciendo es cargar todo el capítulo de una e ir pasando poco a poco, que se va actualizando. A veces recomiendo dejar un poquito de tiempo para que se actualice todo y no quede ninguna paginita perdida ahí por la vía, pero está bueno porque te permite, digamos, sin actualizar y sin hacer refresh, bueno, leerte todo el capítulo en cuestión. Con lo cual, hablemos entonces de lo que va a ser esta obra puntualmente. Ya les voy a estar mostrando un poquito más de lo que es el dibujo y demás cuestiones, que me parece una genialidad. Bueno, hecho el preámbulo, hablemos un poco en cuestión de la obra y lo que nos quiere presentar, ¿no? Este concepto de la inmortalidad, que me parece una genialidad, ¿sí? Que al principio es chocante, si se quiere, no les voy a mentir, el primer capítulo, quizás el segundo también, me resultaron un poco raros, pero después poco a poco fue evolucionando y me generó cierta intriga, ¿no? ¿Qué pasaría si tenés una ciudad, o de hecho un mundo donde la gente es inmortal, ¿no? Ya lo hemos visto, si se quiere, con algún que otro superhéroe o algún que otro preconcepto en historieta, cómic, incluso en el manga, pero no sabés lo que se podría llegar a dar si toda una población lo fuera, ¿no? El desconocimiento de la muerte, cómo sería vivir, ¿no? Pensando en la, bueno, el aumento poblacional, ¿no? ¿Cómo serían las reglas? ¿Sí? ¿Quién tiene prioridad, potestad, lo que sea? Entonces tenés, digamos, primeramente la introducción de ciertos personajes de la obra que te van a ir marcando un poco qué es lo que viene sucediendo, y después ese, digamos, ese gobierno, esa organización, sí, esa administración que es la que se encarga, ¿no?, de hacer ese ordenamiento social en esta historia. Primeramente conocemos a Kan Genoki, quien resulta ser un genio, ponele entre comillas, que supo diseñar alguna que otra cosita, algún que otro invento que lo posicionó, le dio guita, le dio fama, estatus. Pero el chabón es insufrible, es insoportable. Es como si fuese ese típico pedante que todo el mundo detesta y que posiblemente a lo largo de la historia conozcamos los porqués detrás de eso. Pero que por supuesto también está un poco alienado, hinchado a las pelotas y no le gusta para nada este tipo de vida, ¿no? El concepto de que todos los días son lo mismo, que esto va para toda la eternidad y que por supuesto no se encuentra, digamos, feliz, contento con esa vida y está buscando cierta libertad, ¿no? Entonces, bastante interesante el planteo, bastante aceptable, si quiere. Después iremos conociendo a su archienemigo, si se quiere, Rintao, un supuesto amigo enemigo que se jacta de decir que el invento era suyo y que él se lo robó, con lo cual perdió un montón de posibilidades y ahora labura como un esclavo. Pero bueno, también veremos los motivos detrás de todo esto. Y después, por otro lado, tenemos a una chica, Nanami, que también tuvo una suerte de idea de, bueno, cómo optimizar, ¿sí?, con un buen diseño y con una buena construcción, esta posibilidad de seguir creciendo y seguir mejorando la vida sobre Ishiari, la ciudad, digamos, donde viven todos los inmortales. Pero que, bueno, está con un proceso de patentamiento que no sabe si va a ser propio, si lo tiene esta administración, si la van a estar contratando, pero ella sigue soñando con su perro amigo que, bueno, las cosas van a ir por un mejor puerto. La cuestión, y más allá de todo esto, que es una presentación de personajes y está muy bien, es qué pasa cuando alguien empieza a romper esas reglas al punto de una muerte, ¿no? ¿Qué pasa
con todo el imaginario colectivo cuando aparece un suceso que nadie está acostumbrado a ver, a escuchar, a hablar, y todo es una duda, todo es misterio, ¿no? Es el típico ¿qué pasa después de la muerte para el resto de la humanidad? Pero desde el lado de, bueno, si alguien era inmortal, ¿podría morir? Y si podría morir, ¿cómo sería? ¿Y qué pasa si se muere? ¿No? Con lo cual me pareció una genialidad porque es ese existencialismo que siempre tenemos bien marcado, nos encantaría conocer, pero sabemos que es imposible, aunque bueno, quién te dice con el paso del tiempo haya una respuesta a todo esto. Así que eso va a ser, digamos, el núcleo, ¿sí?, de la obra, de por qué pasó lo que pasó, qué es lo que sigue después de eso, y cuando empiecen a entrar en profundidad en la obra y descubran que hay un después. ¿Sí? Que es casualmente esta isla de los inmortales y que obviamente hay mucha historia de trasfondo detrás. Bueno, eso es lo que me manijea un montón y es lo último de lo que se habló en ese capítulo 5, ¿no? Donde ya empezamos a tener, bueno, algún que otro suceso interesante que nos habla un poco de los orígenes, ¿no? De esa inmortalidad, ¿sí? De unos creadores, ¿sí? De las ciudades donde transcurre la obra actualmente. Así que yo le pongo muchas fichas, ya tengo muchas ganas de leer ese capítulo 6, lo espero de acá a un mes, me imagino. Y por supuesto la idea de tener una compilación, pero el tema es que no sé cuánto va a durar, porque si esto es el preámbulo, podríamos tener un primer tomo de una historia que puede durar bastante, ¿sí? Que no suele ser habitual, porque generalmente cuando estos proyectos salen a la luz, la idea es tener, digamos, un primer tomito para compilar. Una, dos, tres historias, a veces se hacían concursos como para sacar, digamos, nuevos autores. Esto está como camino allanado para que, bueno, le metan copado y que puedan presentar esta historia que es muy interesante. Y me atrevo a pensar, me atrevo a, no te digo soñar porque no es mi proyecto ni nada por el estilo, pero ¿qué pasa si presentaran esto como un one shot? ¿Sí? A Japón, como lo hizo Sai Comic y de repente tuvo, digamos, su edición manga. Parece muy loco, ¿no? La verdad que me parece muy loco. Sé que el país está lleno de talento. Hemos visto grandes cosas a lo largo del tiempo, que quizás es mucho más difícil llegar a ellas. Hay veces que encontramos mangas en el Artist Alley de algún evento, ¿sí? Que lo vemos en alguna feria dedicada, ¿sí? O alguna, digamos, ¿cómo se llama? Convención que se especifica más en este universo, digamos, under, llamémosle, porque no es tan masivo, no es un mercado desarrollado como el de Japón o el van de cine del mercado franco-belga, así que está buenísimo, la verdad que está buenísimo. David Eru, bien hecho, ¿sí? Me gusta el guión, me gusta el dibujo, creo que, digamos, sincroniza muy bien y desde ambos lados se entiende lo que se quiere contar y por supuesto genera manija, eso está muy, pero muy interesante. Obviamente esto es una review incompleta porque la historia también lo está, pero como preámbulo y como para copar a más gente me parece súper, súper interesante. Así que gente, como siempre, muchas gracias por haber visto el video hasta acá. Si les copa, dejen su me gusta y un comentario, siempre los estoy leyendo y respondiendo. Vayan a seguirlo a ellos dos, a sus redes, por supuesto que sí. Y nos estamos viendo en más videos sobre, bueno, review manga, cómic, historieta y toda la movida. Nos estamos viendo la próxima, gente. Hasta luego.